¿Te gustan los libros, el cine, las series, el teatro? Pues los viernes la liamos en Relinchu TV. ¿Te gustan los libros, el cine, las series, el teatro? Pues los viernes la liamos en Relinchu TV. Hola a todos, bienvenidos al Concejo en Relinchu TV. Antes de nada, antes de empezar el programa de hoy, vamos a dar paso a Fedor Quijada, que nos va a preguntar su programa de, nos va a presentar su programa de mañana. Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues os cuento, yo mañana soy cocinero y mañana a las 11 de la mañana voy a empezar un programa con vosotros, con Relinchu TV, sobre cocina. Hablaremos sobre gastronomía, sobre productos, os podría dar consejos, recetas, recomendar pues elaboraciones y hablaremos un poquillo de todo un poco de la gastronomía. También igual, si es posible, pues contactaré con proveedores o con productores de la zona, gente que elabora pues quesos, panes y demás productos, y tendrán un huequito aquí en mi sección para darse a conocer. Hablaré yo con ellos y vosotros también a través del chat de la emisión pues podréis preguntar y hablar y formar parte y hacer un poquito más dinámico el programa que esta gente tan, tan amable ha decidido darme un huequito para estar aquí con vosotros. Vale, pues muchas gracias, Fedor, por presentar tu programa. ¿Nos has dicho a qué hora se emite? Sí, será mañana a las 11 de la mañana. Empezaremos vale. Primero. Perfecto, pues muchas gracias y con esto pues creo que vamos a empezar con nuestro programa y mañana estaremos atentos para poder verte. Así que pues muchas gracias por venir y buenas noches a todos. Gracias, saludos. Los viernes a las 11 de la mañana en Relinchu TV son de cocina con Al Platu. Buenas noches, soy Julio, algunos ya me conocéis, ya hemos estado más veces en este programa, bueno, empezamos la semana pasada. Os cuento un poco de qué vamos a hablar hoy. Esta semana ha salido una encuesta sobre Cantabria, sobre una encuesta electoral que da unos resultados a veces un poco desesperanzadores. También a lo largo de esta semana se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Ha sido una semana intensa. Y sobre eso vamos a hablar, sobre todo sobre esa encuesta, vamos a hablar hoy en nuestro programa, en la primera parte, hasta las 9:30 más o menos. Después, a las 9:30, vamos a hablar con diversos representantes del colectivo LGBTI sobre la nueva ley que se ha aprobado en Cantabria hace no mucho, la nueva ley LGBTI de Cantabria. Así que os esperamos. Con esto, os presento a mis colaboradores de hoy en el programa. En primer lugar, tenemos a Marcos, ya le conocéis, él es politólogo y bueno, es una persona que siempre tiene unos análisis muy certeros sobre la realidad de Cantabria y sobre la realidad del mundo. Y también tenemos, como no, a Jairo. Muy buenas. Jairo es nuestro historiador de cabecera hoy. Y, en ausencia de Don Manuel.
Sí, porque Manuel hoy no puede estar. Así que, pues vamos a... Volverá, que lo sepa la audiencia. Que volverá, que sí, que nadie se preocupe. Será millones. Y será millones. Vale, dicho esto, si queréis podemos empezar. Os voy a plantear una pregunta, así a grandes rasgos. Esta encuesta, ¿qué os parece que nos muestra realmente? Por otro lado, os voy a pasar por aquí el enlace de la encuesta para que la gente pueda verla. Y bueno, Kit Marcos, puedes empezar si quieres. Bueno, más allá de la encuesta en sí, o sea, la encuesta en sí al final no deja de ser, se suele decir, ¿no?, la foto fija de un momento concreto y tiene una fiabilidad pues que me parece que ponía que era con un margen de error de más 3 puntos y pico. O sea, lo que es la literalidad de la encuesta yo creo que no es lo importante de la misma, porque además todavía falta muchísimo para 2023 y bueno, las proyecciones de voto que hacen pueden ser un poquitín, sobre todo en lo que al ascenso de Vox se refiere, un poquitín exageradas, pero sí creo que marca una cierta tendencia de cómo respira la sociedad hoy, y no solo en Cantabria, en el conjunto del Estado, pero en Cantabria yo creo que también, en el sentido de que pese a en el conjunto del Estado tener un gobierno de izquierda y en Cantabria tener un gobierno de centro-izquierda, por decirlo así, en la sociedad está teniendo lugar una cierta, para mí, derechización social en lo que se refiere a ciertos valores o ciertos aspectos que hace unos años eran anatema y ahora se pueden poner ya en el candelero público, ¿no? O sea, se pueden hablar de ellos sin sentir vergüenza. Y en ese sentido, pese a que últimamente el PRC, o sea, para mí el PRC y sobre todo Revilla, en su discurso, más que mostrar lo que él piensa de la ideología propia que él puede tener, lo que hace es mostrar el sentido común de época de un momento determinado, ¿no? Entonces, así como en 2014-2015 era como el principal indignado y se comía sobaos con Pablo Iglesias y decía en las entrevistas y en las ruedas de prensa que había estado en manifestaciones del 15M, cosas que seguramente sean falsas, pero que al final da igual, quiero decir que fueran falsas o no, sino que al final existía un clima social que las hacían parecer como verdaderas. La derechización del discurso del PRC en los últimos meses y del propio Revilla da a entender precisamente o refleja precisamente que hay una cierta derechización social. Pese a eso, pese a tener al PRC en unos discursos de derechas o más derechizados de los últimos años, es decir, está teniendo unas posturas más conservadoras que hace que en el periodo 2013-2016, por decirlo así, vemos en esta encuesta que las pérdidas que sufre se van fundamentalmente hacia la derecha. Bueno, el PP desciende, pero sube mucho Vox. Ahí podrían darse muchísimas transferencias de voto. Podría ser que haya electorado regionalista que pase al PP, pero haya electorado de PP que pase a Vox. Eso no lo sabemos porque la encuesta tampoco muestra bien cómo se ha hecho y demás. No muestra más datos que los que puedes ver entrando al enlace que antes has puesto por el chat. Pero sí que a mí me parece desalentadora en el sentido de que, pese a que el PRC está en unas posiciones más a la derecha que lo que estaba hace unos años, lo que pierde se da para las fugas que tiene son por su electorado conservador, mientras que las alternativas por la izquierda, ya sea un PSOE que en Cantabria sigue teniendo un perfil propio muy bajo, ya sean las alternativas a la izquierda del PSOE, entre comillas, existentes en Cantabria, no son capaces de momento de articular proyectos que sean capaces de atraer a la ciudadanía cántabra desencantada o que pudiera estar desencantada con la gestión del bipartito o especialmente con el giro conservador del PRC. Vale, Jairo, ¿y cuál sería tu observación sobre esta encuesta? Bueno, mi observación sobre esta encuesta es que realmente creo que tiene más fiabilidad si hacemos ahora al azar alguna predicción de aquí a unos años. Porque es una encuesta que, según los compañeros de Electomanía, la empresa que la ha hecho, SIM, tiene una fiabilidad de 2 sobre 10. Entonces, partiendo de ahí, veo cuando voy a los datos que en la encuesta el PRC baja 6 puntos en intención de voto y el PSOE no recoge absolutamente nada. A ver, esto es por poder podría pasar, sí, pero hasta donde conocemos el sistema político cántabro, en general, hay un trasvase clásico
entre el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Porque vale, Jairo, un segundo. Vamos a abrir una encuesta. Sí, dime. Sobre vale. Si, y la pregunta es, ¿son fiables los datos de esta encuesta? Vale. Así que, el público, por favor, podéis responder. Una encuesta sobre la encuesta, es una metaencuesta, ¿no? Una encuesta, sí, sí, podríamos decir una metaencuesta. Hemos entrado de pleno en la posmodernidad, chavales. El futuro está aquí. Jódete, Roberto Vaquero. Bueno, perdón, sigo con lo que estaba. vamos a ver. Entonces, si normalmente la gente del PRC, muy a grandes rasgos, muy a brocha gorda, hace trasvase hacia el Partido Socialista cuando vota en clave estatal, o sea, hay un porcentaje del voto del PRC que se mantiene y otro porcentaje que debe ser como los 7 puntos que pasa al Partido Socialista. Si hay como esa relación clásica de socios de gobierno desde 2003, y ahora nos encontramos con que una encuesta dice que el PRC se mete el peñazo de su vida, bueno, el peñazo de su vida no, pero que baja 6 puntos y no recoge absolutamente nada, el Partido Socialista se me hace raro. No solo eso, sino que el Partido Socialista también bajaría un punto, según sí. Dice la encuesta, luego el Partido Popular baja 1,6 puntos, que tampoco es tanto, Ciudadanos sí que pone que baja 4 puntos, es lógico porque Ciudadanos está en dinámica de liquidación en toda España, pero es que Vox, según esta encuesta, sube 12,8 puntos. ¿Y dónde lo saca, no? Porque yo creo que tendrías que sumar todo el voto que pierde el PRC, el voto que pierde el PP, el voto que pierde Ciudadanos y creo que todavía te faltaría. Entonces, yo ahí la encuesta la pongo muy en cuarentena. Para mí la cuestión sobre esta encuesta es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, yo más allá de la encuesta en sí y los datos en sí, que también me parecen bastante cuestionables, sí que creo que socialmente se puede percibir que hay una especie de desencanto y desilusión entre el electorado progresista en Cantabria. Un electorado progresista que durante los últimos 15 años el PRC ha sabido llegar muy bien hasta él, como decías tú antes, ha recogido muchísimo voto del PSOE e incluso mucho voto de la izquierda del PSOE, porque, bueno, yo recuerdo que en 2015 cuando estaba yo participando en Podemos y bueno, tú también, me acuerdo que estábamos ahí, hicimos una campaña para los generales destinadas claramente a traer el voto del PRC que el PRC había tenido en las autonómicas y realmente Podemos creció muchísimo y no se puede explicar de otra manera que recogiendo ese voto del PRC. Pero como comentaba antes, ahora Revilla está leyendo que la sociedad respira por otro lado y se está derechizando. La cuestión es, ¿qué alternativas hay para que ese electorado progresista del PRC pueda abandonar el PRC para decantarse por opciones que realmente hagan avanzar hacia Cantabria tanto en su autogobierno como en la justicia social, ¿no? Yo creo que por un lado está un PSOE que, como comentaba antes, sigue teniendo un perfil bajísimo en Cantabria con unos dirigentes que para mí solo lo son porque tienen afinidad con la línea dirigente de Madrid que se impuso en el último congreso del PSOE. No tienen para mí más méritos ni ningún tipo de carisma, no tienen nada para estar ahí donde están. Y luego tenemos un Podemos que está, bueno, ya se descompuso hace unos años, se vio claramente en las últimas elecciones autonómicas. Ahora están más en paz, pero creo que están más en paz porque básicamente no hay gente, entonces pues no tienen, es imposible que haya guerras internas cuando no tienes con quién pegarte. Una Izquierda Unida que para mí pues ya en las últimas autonómicas no fue capaz tampoco de recoger el descontento con Podemos y curiosamente los dos partidos ahora mismo tienen en su dirección a quienes fueron candidatos en esas elecciones en las que sacaron sus peores resultados o los peores resultados posibles, entonces a mí eso me hace pensar que la izquierda en Cantabria se tenía que hacer mirar bastante su proyecto de futuro y sus liderazgos. Y después tenemos una opción como cantabristas que yo ideológicamente es con la que más identificado me siento, pero que creo que por ser un partido nuevo y por no tener todavía ni capacidad mediática, ni económica, ni de penetración social en Cantabria, pues no le va a bastar por sí misma para recoger ese posible electorado progresista del PRC que pudiera estar descontento con la gestión. Y para acabar, Julio, que ya te veo que me vas a decir que acabe, en ese sentido yo creo que más allá de pensar en suma de siglas, en coaliciones que se puedan hacer deprisa y corriendo como se han venido haciendo los últimos años en Cantabria, debería existir o debería empezar a trabajarse una alternativa que fuera más allá de los partidos, contando con los partidos, pero más allá de los partidos, para que mucha gente que hoy está descontenta y que encima viviendo en un clima como de desafección política como el que vivimos, pueda tener lugar, o sea, pueda tener un hueco para participar y construir una alternativa que realmente pueda ser ilusionante para recoger ese electorado progresista del PRC.
Vale, una cosa que os quería contar. La encuesta sobre la encuesta, o sea, esa meta encuesta que nos hemos montado. 90% que no, ya verás. El 100% de los votos. Me quedo corto. Dice que no hay. Que no es una encuesta, que no son, que los datos no son fiables. Sobre ese tema, a mí me gustaría hacer una pequeña añadidura. A mí, personalmente, las encuestas de intención de voto que se hacen a 3 años de que sean las elecciones, francamente, que me parecen una auténtica chorrada. ¿Para qué negarlo? No veo qué sentido tiene hacer ese tipo de encuesta. Por otro lado, yo lo que veo a raíz de esta encuesta, es como posiblemente Vox, aparte de estar sobredimensionado, como decís, está sobredimensionado y no sé qué os iba a decir, pero y que el PRC sigue siendo el gran partido cántabro, eso es lo que quería comentar. Sigue siendo, no sé si os acordáis cuando en algunos momentos se decía el PSOE es el partido más parecido a España, ¿no? Pues lo mismo creo que ocurre con el PRC. Es el partido más parecido a Cantabria, al que todo el mundo podría votar, sea del espectro que sea. Y al final no deja de ser un partido de centro que juega a todo. El otro día, no sé quién me lo decía, alguien, no sé si era Jairo, en una de esas conversaciones, me decía, en Cantabria sí que podéis presumir una cosa, que es tener un partido atrápalo todo. Claro, es que más partido de centro España, es un cacho del party, ¿eh? Que son cosas diferentes. ¿Qué? Bueno. Que más que un partido de centro, digamos, que le pueda situar... Lo que te acabo de decir, ¿no? Un partido, un atrapalo claro, todo al final. Claro. Y una cosa, os recuerdo que las personas que tenéis Amazon Prime podéis suscribiros a este canal de forma... Suscribiros, o sea, podéis haceros premium de este canal de forma gratuita. Lo que tiene... Dos cosas muy buenas, la mejor es que vais a poder tener el famoso emoji del sobao. Y eso siempre es algo que todo el mundo quiere tener. La otra es que podéis contribuir a que este canal sea sostenible y podamos tener un poco de decencia. Por aquí me dice un señor que me manda saludos desde Valladolid y que soy castellano leonés. Creo que me he ofendido. No sé qué os iba a decir. Sí, respecto al tema, los presupuestos, ya que este programa va a ser un poco especial, esta primera parte al menos, los presupuestos generales, ¿qué valoración haríais del apoyo que ha dado el PRC a los presupuestos nacionales en España? O sea, los presupuestos generales del Estado. Dale, Jairo, que te vale. Casas lo menos. Sí. Además, tenía ganas de intervenir porque quiero hacer un matiz. Yo tengo mis reservas con eso de que el PRC sea el partido que más se parece a Cantabria. Creo que es el partido al que más votan los cántabros porque es el único partido cántabro propiamente que tiene un cierto peso. Y creo que hay un sentimiento bastante amplio en la comunidad de querer que el poder político esté cerca de la gente, pegado al territorio y no en Madrid, y que no haya un sucursalismo de las opciones políticas aquí respecto a Madrid. Pero... Esta ambigüedad permanente de Revilla, que le ha servido muy bien para manejarse, para sobrevivir durante todo este tiempo, para manejarse entre esas dos aguas, recordemos que llegó al poder precisamente porque como tercera fuerza era tan viable que entrara a gobernar con el PP como con el PSOE, ¿no? Entonces se vendió al mejor postor, entre comillas. Yo creo que ahora mismo estamos entrando en una fase de la política española donde se afianzan los bloques. Cada vez va a haber una tendencia mayor a eso. Hay un bloque que podríamos denominar progresista, genéricamente, y otro bloque más conservador, más reactivo, más monárquico, más reaccionario en general. Entonces, el Partido Regionalista, yo creo que tiene un porcentaje muy elevado de su electorado que pertenece a ese bloque progresista. No sé si es la mayoría. Y sin embargo, el Partido Regionalista está posicionándose contra la investidura de Pedro Sánchez porque dice que la unidad de España está en peligro. Contra la ley CELA porque dice que el castellano está perseguido. Contra la ley CELA también porque dice que la educación concertada es un bien a proteger. Entonces esto le quita una parte muy importante de esa apelación a esas bases progresistas. Yo conozco un montón de personas que votaron al Partido Regionalista en las elecciones generales de noviembre de 2019 y que estoy seguro de que están bastante decepcionadas
con el hecho de que su voto haya sido utilizado, en vez de para conseguir inversiones, aunque fuera, para Cantabria, no voy a pedir ya un papel de intervención de nuestra comunidad en el gobierno de España, ha sido utilizado en vez de eso para defender la sacrosanta unidad de España como si fuera un voto a Vox, o un voto al PP, o un voto a Ciudadanos. Yo interpreto que el votante del Partido Regionalista, cuando vota Partido Regionalista, no ha votado exactamente lo que están haciendo con su voto en Madrid. Ahora ya aparte, habría que decir que este apoyo a los presupuestos podría ser un intento de corregir esa tendencia y tendremos que ver en qué se plasma en lo concreto para Cantabria. No, a mí siempre, siempre con el PRC me acuerdo de la canción de, creo que era Bombita Rodríguez, ¿no? Que decía que hay un perón para el socialista, hay un perón para el burgués, hay un perón para el sindicalista y para nosotros también, ¿no? Y al final acaba diciendo, pero Perón es de los nuestros, es socialista. Pues ha habido unos años en los que, sin llegar a tanto, pero a Revilla ha podido ser visto como tal, ¿no? Que al final es el exponente del pueblo cántabro, sobre todo como el... Él quería mostrarse siempre como el defensor de la Cantabria agraviada por el Estado frente a Madrid, pero nunca contra España, eso es evidente, porque tampoco podemos pensar que el sentimiento cantabrista en Cantabria es un sentimiento que se construye como, con España como exterior constitutivo, porque sabemos los tres que eso está muy lejos de ser así. El problema es que ahora, como dices tú, yo sí que estoy de acuerdo en que ahora la política se está polarizando y ahí va a tener un problema mayor. Lo que pasa es que, claro, Revilla igual de esta polarización le pilla ya yéndose para casa. Y ahí la cuestión es qué tipo de PRC va a quedar después de Revilla, ¿no? Claro. Y quizás por eso también es una parte de la que esté derechizando su discurso, porque él quiere quedarse así. Porque, o sea, él quiere que el PRC, o cree que el PRC pueda crecer más por esa... por esa línea, o pueda establecerse más, en ese bloque conservador del espectro político, porque al final yo pienso que, claro, el PRC cuando surgió en los años 70 estaba formado también por gente de diferentes ideologías, también por parte de gente que venía del cristianismo social de base, gente incluso que venía de la izquierda y luego también gente que venía como el propio Revilla del franquismo y gente conservadora. Entonces ha hecho una evolución durante estos años en el que por dónde va a salir, creo que lo importante de por dónde va a salir el PRC, por dónde va a salir el Partido Regionalista cuando Revilla no esté, es qué va a pasar en la política de Cantabria y qué vamos a ser capaces de hacer para que... Decías tú que el PRC tiene más voto progresista que el conservador, pero si tiene un 30% de voto conservador, poniéndome corto, que quizás tenga más, con que ese 30% vaya a reforzar las opciones conservadoras en Cantabria como PP o Vox, ya vamos a tener mayoría absoluta de la derecha para muchísimos años. O sea, que al final el PRC, aunque no nos guste, es el partido que ha permitido que no haya mayorías absolutas de la derecha en Cantabria por bastante tiempo, para mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para conseguir? ¿Cómo se tiene que relacionar la izquierda con el PRC para que eso no ofenda al electorado del PRC y que el electorado del PRC no busque o no se refugie en o bien en la abstención o bien en opciones conservadoras y no tener que aguantar mayorías absolutas del PP con Vox durante muchos años en Cantabria? Eso para mí es el reto que tenemos que afrontar aquí. Una última cosa que me gustaría... No te he hecho ni caso sobre los presupuestos, Julio, tío. Eres un moderador. No sé, pero porque no soy un autoritario como otros que están por aquí. Una observación que me gustaría hacer sobre el asunto, a estas alturas de la película, una de las cosas, ¿no? ya que hemos decidido meter ahí el futuro del PRC de por medio, es el futuro del PRC, precisamente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es vuestra teoría sobre qué va a ocurrir cuando el PRC, cuando la figura de Revilla desaparezca? Y dicen por aquí que soy el hombre blandengue, pues no soy un hombre blandengue. Un saludo a Ángel. Me preguntan qué le diría a Nacho Diego y me voy a tener de contestar porque ya tuve un juicio por eso y no quiero tenerlos. Sí, digamos que a Nacho Diego a esas alturas de la película no le diríamos nada, que además, al parecer, dentro del Partido Popular, según entiendo, ya no pinta nada. No. Respecto a esto del PRC, ¿qué creéis que va a ocurrir con el PRC cuando desaparezca? A mí me da la sensación que hay dos almas, el PRC tiene dos almas, ¿no? Como muchos otros partidos, pero y en el caso del PRC esas dos almas se mantienen unidas
simplemente por la distancia de esa figura de Revilla, ¿no? Y por el clientelismo, David. Yo diría más bien por esa figura de Revilla, que es un aglutinador de un montón de sensibilidades distintas, y en un momento en que eso desaparezca, no sé qué puede ocurrir ahí. ¿Creéis que el PRC va a seguir existiendo como ha existido hasta ahora, como un único partido? ¿O que el futuro está en una escisión entre dos corrientes distintas, una de ellas más cercana a la izquierda y otra, podríamos decir, más cercana al centro derecha? Dale, Jairo. Ah, vale. Muy bien, pues. Sí, como yo hablé el último, pues. Vamos a ver, a mí estas cosas de lo de qué pasará cuando suceda, con el problema sucesorio o cuando suceda el inevitable hecho biológico, como se decía antiguamente, me recuerdan un montón a ese tardofranquismo, ¿verdad? A esos años 71, 72, cuando planeaba la transición y había mucho miedo y tal, y al final lo que se pactó fue una reforma para que se sostuviera una cierta oligarquía. ¿Qué pasará en el PRC cuando desaparezca el caudillo? Pues no lo sé. O sea, porque sin esa figura que lo ha creado en gran medida, será otra cosa. No sé qué será. Esto que está haciendo ahora mismo el Partido Regionalista en Madrid de posicionarse sistemáticamente junto al Trifachito en la mayor parte de las votaciones determinantes, creo que lo acerca más a convertirse en un Foro Asturias o en una UPN que en ser pues un Compromís, un PNV u otro tipo de fuerza política, incluso una Nueva Canarias o Coalición Canaria, ¿no? Que creo que es lo que el votante del PRC busca, en mi humilde opinión. Claro, ¿qué pasa? Que si precisamente el votante del PRC está buscando eso y el PRC va a dejar de ser eso o va a perder la capacidad de representarlo, habrá que ver qué huecos habrá ahí, qué alternativas podemos construir, ¿no? Creo que los cántabros no tenemos que verlo como meros espectadores. Creo que al fin y al cabo nosotros tenemos también un margen para hacer algo, ¿no? Para intentarlo al menos. Y, bueno, ¿qué pasará con sus expectativas de voto futura? ¿Si se sostendrá por esa red clientelar que tiene o si se diluirá después de perder al gran timonel? Pues no lo sé. El gran timonel. No sabía que vivíamos en la China maoísta. Por otro lado... Eso es porque hoy es el cumpleaños de Abibael Guzmán. Me pregunta un usuario... Me preguntan que qué le dirías a Mazón. Yo le diría a Mazón que tiene muy buen gusto porque coincidí una vez en una terraza con él. O sea, muy buen gusto para los bares. Sí, yo he estado en un sitio que me gusta mucho ir. No voy a revelar el nombre por no hacer publicidad, pero a veces he compartido allí mesa y tertulia con el moderador de este programa y allí vi una vez a don Mazón. De hecho, creo que estaba conmigo, ¿no, Julio? ¿No sí, allí estábamos ambos este verano. Respondiendo a tu pregunta y además uniéndolo a los presupuestos, que antes no dije nada, decía Jairo que el PRC se está alineando sistemáticamente con el bloque conservador en las votaciones en Madrid, bueno, también en Cantabria, porque hace poco ha votado en contra de Alice Lá, me parece. Sí, y, sí. Pero no, yo creo que no está todo cierto, porque sigue manteniendo esa ambigüedad que le caracteriza para intentar contentar a todo su amplio espectro del electorado, ¿no? Porque en el fondo votó en contra de la investidura, pero hoy vota a favor de los presupuestos, que podría votar no haber votado a favor de los presupuestos, porque para ellos se supone también un desgaste votar con Bildu, con Esquerra Republicana, en la dirección del Estado, como dijo, abro comillas, Pablo Iglesias, y aún así han votado que sí, que yo tenía mis dudas. Entonces creo que siguen jugando a esa... El PRC sí, para mí también, y sobre todo Revilla, siempre ha jugado la baza de ser garantes de la estabilidad política. Después, hoy, esta semana que ha muerto Ormaechea, en Cantabria hubo unos años de inestabilidad política absoluta y Revilla siempre ha estado obsesionado con que necesitábamos como comunidad autónoma años de estabilidad. Y el PRC para mí supo erigirse como partido, de hecho en 2011 se presentó con el eslogan con el lema de Sabemos Gobernar, con el partido que era capaz de garantizar la estabilidad política cantabria. Y creo que a eso también sigue jugando con esa ambigüedad de te voto no para mostrar mi perfil conservador, pero te voto sí, no solo para mostrar mi perfil progresista, sino para mostrar que yo cuando hace falta estabilidad política voy a estar ahí. Creo que en Cantabria eso también lo han sabido leer mucho tiempo. ¿Qué pasará cuando se vaya a Revilla? Es que eso no lo puede saber nadie. Yo creo que hay gente que piensa que el PRC va a desaparecer como parte de magia. Yo pienso que no, que eso es imposible porque tiene ya construido... O sea, un partido que tiene que se presenta en todos los municipios, en todas las juntas vecinales y que tiene construido una red clientelar como la que tiene el PRC, es imposible que desaparezca ni en una legislatura, yo ni diría ni en dos. Descenderá evidentemente, incluso descenderá con Revilla del 37% que sacó en 2019 porque es imposible mantener eso. Pero no va a desaparecer. Y la cuestión es cómo nos relacionamos desde la izquierda con ese PRC, sobre todo
si se derechiza, como dices tú, y acaba siendo un foro Asturias, pues será más fácil, porque será mucho más fácil poder chocar. Pero si no lo hace, tendremos que seguir teniendo bastante tino. Vale, una última cosa, dos cosas. Lo primero de todo, vamos a, en breves minutos, en unos pequeños instantes, vamos a entrar con la segunda parte del debate sobre la ley LGBTI de Cantabria. Y antes de nada, me gustaría que en una sola frase de 10 segundos me respondierais a la pregunta que antes nos ha planteado en ROSPV. Nos ha planteado la pregunta, es algo así como: ¿cómo creéis que se posicionaría el PRC en un supuesto debate entre federalismo y centralización? Empiezo yo. La verdad, creo que el PRC, la forma en la que se situaría sería se situaría a favor de un federalismo suave. Yo creo que sin no. Sin dejar mucho. Bueno, Marcos, venga. Yo creo que el PRC es un partido que vive del sistema autonómico, que para mí es un engendro. El sistema autonómico para mí es un engendro en sí mismo, y Revilla, sobre todo la figura de Revilla, vive del engendro del sistema autonómico español, porque le permite serlo, como comentaba antes, erigirse en el representante del agravado pueblo cántabro frente a Madrid. Y no creo que quisiera nunca un federalismo, tampoco centralización, pero él siempre va a defender el statu quo actual. Jairo. Pues mira, yo muy rápido, porque en realidad Cito se me ha quitado lo fundamental de lo que quería decir, que es precisamente eso, que el PRC es un producto hijo del sistema de las autonomías, que es un federalismo abortado. Es decir, el PRC es el partido de la queja, de la oposición. Corre ahora por redes un debate de Revilla en el año 84 con unos bigotes que parecía Pancho Villa, y ahí se ve que su discurso era siempre una queja populista en el sentido de reclamarle al amo de Madrid un poquito más de inversión, un poquito más de dinero, un poquito más de competencia, cosa que en un sistema federal no puede ser así porque ya está fijado constitucionalmente en tu soberanía. Un partido como el PNV sobreviviría en un sistema federal, como creo que debería ser España. Un partido como Compromís sobreviviría, pero un partido como el PRC no. Totalmente. Vale, chicos, con esto damos esto por finalizado, así que os voy a echar de este programa. Quedaos y luego seguimos, luego comentamos el programa. Muchas gracias por venir a todos. Y os voy a presentar a nuestros colaboradores de este momento. Vamos a hablar sobre la ley LGTBI de Cantabria, que se ha aprobado hace no mucho. Y os voy a presentar a nuestros invitados de hoy, ¿vale? A ver, dadme un segundo. Vale, en primer lugar os voy a presentar a Kiara. Kiara es una activista feminista LGBTI y ha sido la coordinadora de la ley en representación de Alega. Hola, Kiara. Espera, que te pongo el volumen para que puedas hablar ahora un rato. Tienes que ponerte tienes aquí un microfonito, le tienes que dar. Perfecto. Para poder hablar, ¿vale? Vale, también os voy a presentar a Regino. Regino, ayer cuando estuvimos hablando, me dijo que le presentara como una vieja gloria del movimiento LGBTI. Así que aquí os le presento. ¿Qué tal? Hola, Regino. Ahora te dejamos hablar, no te preocupes. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Os voy a presentar también a Kevin. Kevin fue miembro de Podemos Cantabria hasta 2018 y formó parte de la dirección de Santander y fue responsable del área de cultura del área autonómica. Y participó también en el grupo de trabajo LGTBI del área de igualdad estatal, dirigido por Gloria Serra. Y aquí os meto a Kevin. Bueno, hola, Kevin. Clara, no Gloria. No me confundas con otra Gloria en Podemos que... Ah, perdón. Gloria ahí, Serra, pues... es la de equipo de investigación, ¿verdad? También. Y por último os presento a Lara, que es una superviviente trans y he oído por ahí campeona de carrera de tacones, ¿verdad? Hola, Lara. Bueno, hola. Pues empiezo, os hago una pregunta y os voy dando turno. Antes de nada, para poder empezar, ¿qué es para vosotros la ley LGBTI? Kiara, empieza tú.
Pues para mí ha sido una dura pelea, yo creo que lo podría definir. Por una parte siento algo de satisfacción, porque al final sí que se otorgan derechos al colectivo LGBTI en Cantabria, pero por otra parte siento que supone cubrir un cupo de poder decir que Cantabria tiene una ley sin mirar más allá, ¿no? sin gozar de unos derechos realmente necesarios para pues eso, el colectivo LGBTI en Cantabria. Vale, pues, Vale, yo creo que por un lado, por el lado más negativo, si queréis, diría que es una oportunidad perdida para haber ido más lejos, para haber dado pasos más firmes, pero por el lado positivo, que creo que al final es con el que me quiero quedar a día de hoy a la espera, es que es una puerta abierta para que se desarrollen políticas, miradas diversas y que en la comunidad autónoma de Cantabria haya un espacio seguro para las personas LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la ley es esa puerta, ese marco que permitirá un desarrollo, esperemos, que habilite todo ese espacio, como digo, de diversidad, de convivencia y de defensa también, de protección para las personas LGTBI. Vale, pues Lara. Pues bueno, yo un poco en la línea que han dicho ellos dos. Yo sí que, a pesar de las carencias que tiene la ley, que bueno, pues que supongo que hablaremos de ellas, pues bueno, es un paso más en la protección y en la lucha de nuestros derechos, así que eso siempre es bien recibido, ¿no? Porque queda mucho por andar todavía, ¿no? Y habrá que ver también cómo se desarrolla esta ley, que eso es un tema aparte. Y bueno, por último, Kevin. Pues lo mismo también, al final, un poco en la misma línea. Creo que es la legislación marco que viene a cubrir la ausencia específica de para atender las desigualdades concretas y particulares del colectivo LGTBI dentro de, pues, de las situaciones de desigualdad que hasta ahora estaban amparadas pues, en términos bastante generalistas dentro de pues eso, que no se puede discriminar a nadie por ninguna condición, pero no se determinaba respecto a las condiciones y las particularidades y necesidades del colectivo en concreto. Vale, y luego hay otra pregunta, todos sabemos que la ley LGTBI ha tardado mucho tiempo, ¿no? Era un poco una de las luchas que se estaban teniendo durante la primera legislatura, durante la anterior legislatura, la legislatura 2015-2019, y al final, pues no salió adelante en esa legislatura y hubo que esperar a esta nueva legislatura que empezó en 2019. Y me gustaría saber, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto esta ley en salir adelante? ¿Cuáles han sido esos condicionantes? ¿Quién ha dicho y por qué? Sobre todo, ¿por qué, no? No quién ha dicho, quién ha puesto palos en las ruedas, sino por qué ha tardado tanto y cuáles han sido sus motivos. Pues, si queréis, vamos a empezar a hacerlo todo empezando por Kiara y luego Regino, Dara y Kevin, ¿qué os parece? Venga. Bien. Perfecto. Yo, si queréis, cuento un poquito el proceso desde cómo comenzó para poner en antecedentes a aquellas personas que no lo sepan y estén interesadas. Hace ya casi entre 4 o 5 años, desde Servicios Sociales se pusieron en contacto con Alega para empezar a estudiar un posible borrador para la ley. Al principio se llevaba desde Servicios Sociales y desde el principio nos escucharon mucho. La verdad que fueron reuniones muy interesantes en las que además participábamos pues personas de todas las siglas para poder conocer todas las necesidades, ¿no? del colectivo, porque aunque somos un colectivo hay muchísimas necesidades concretas para cada uno y cada una. Entonces, al principio sí que se nos escuchó mucho y, bueno, una vez que ya el borrador estaba realizado, se pasó a todas las consejerías que tiene que pasar por el gabinete jurídico de cada una de ellas. Y ahí vimos que se atascó y cuando empezábamos a intentar rascar, nos comunicaron que estaba atascado en el cajón de Presidencia. Entonces, desde Alega estuvimos contactando con Presidencia y no hubo manera. Le solicitamos varias reuniones para poder hablarlo y no nos quiso, o sea, es que ni nos contestaban. Entonces, fue muy complicado. Sí que es verdad que tampoco hubo voluntad política para presionar para sacarlo. O sea, aquí culpables al final son todos y todas. Una vez que vimos que no conseguíamos presionar lo que queríamos, sí que lo sacamos como lema principal en las pancartas del orgullo, ¿no? Que es al final nuestra mayor presión que podemos realizar. Una vez que ahí ya sí que salió en medios de comunicación y demás, ya empezó como a moverse un poquitín. Entonces,
al cabo del tiempo se tramitó y sí que quedaban muy pocos meses ya para el cierre parlamentario por las elecciones. Entonces, nos reunimos con todos los grupos parlamentarios solicitando que no hubiera comparecencias porque muchas veces lo utilizan para dilatar el proceso y que así se caiga la ley por cuestión de tiempo. Sí que tuvimos un compromiso claro por parte de OLA, que cuando aquello estaba el partido OLA, del Partido Socialista, del Partido Popular y de Podemos, de no solicitar comparecencias. Sin embargo, Ciudadanos pidió 6 y el PRC 16. Desde ALEGA estuvimos llamando a todos los comparecientes para que no fueran, para ver si así nos daba tiempo a aprobarla, pero realmente fue imposible, entonces cayó la legislatura y no se aprobó. Con la buena suerte o mala suerte, no lo sé, de que las elecciones salieron los mismos partidos, no hubo que empezar el proceso de cero, se pudo utilizar el texto existente y ya comenzó otra vez el proceso. Empezaron otra vez las comparecencias, ahí ya sí que se llevaron a cabo. Desde ALEGA fui yo y se nos acusó de no haber ido la anterior vez en repetidas ocasiones. Ha sido una acusación muy, muy continua. Entonces, bueno, sucedieron las comparecencias, todo se llevó a cabo y en el proceso de enmiendas, que es ya casi el anteúltimo, vimos que se habían presentado 53 enmiendas por parte de conjuntas del PRC, de Ciudadanos y del Partido Socialista, que al final cambian el texto. O sea, era una enmienda a la totalidad a través de enmiendas parciales. Entonces, nos han cambiado todo el texto, luego hablaremos de las implicaciones que tiene el cambio de texto, pero al final, en resumen, ha sido que no ha habido voluntad política para la aprobación de la propia ley por parte de ningún partido político. ¿No? Nadie ha presionado, nadie la ha considerado necesaria, es un tema que la mayoría de los partidos no tienen ningún tipo de acercamiento, no saben ni lo que implica ni han querido saberlo, porque ALEGA, por ejemplo, no ha llamado a nadie, yo di mi número personal para que llamara quien quisiera para poder formarse en el tema y absolutamente nadie llamó. O sea, que no ha habido voluntad política desde mi propia opinión. Vale. Seguimos un poco. Aparte de que es la que mejor ha estado siguiendo todo el tema del procedimiento del proceso de la ley y todo eso es absolutamente así, es decir, lo ha relatado tal cual, yo haría algunas valoraciones un poco más, digamos, globales, ¿no? Por un lado, creo que en general la clase política, el poder en general, nos ve como colectivo incómodo, no saben muy bien cómo trabajar con nosotros, no saben cómo gestionar las relaciones con nosotros, no nos entienden, no se ponen en nuestros zapatos o en nuestra piel y al final eso pesa mucho. Por otro lado, no somos prioritarios. De alguna manera también, pues ese elemento de la ley en el cajón, ¿no? O de la falta de presión, porque al final es como, bueno, pues esto ya saldrá, ¿no? Si total... Pues bueno, es como que lo ven un poco como para cubrir el expediente que dijo antes Kiara, ¿no? Me parece también importante. Y finalmente con esta idea, además, es que yo creo que hace ya mucho tiempo, incluso a nivel internacional, que hay una idea de convertir el movimiento, bueno, yo creo con todos los movimientos sociales, ¿no? Pero de desactivar el movimiento LGTBI a base de convertirlo en algo decorativo, lúdico, festivo... Y en la fiesta quieren estar todos, ¿no? Es decir, luego se enfadan si les dices, no, bueno, yo te estoy puteando todo el día, no sé si se pueden decir tacos. Bueno, no te estoy... Creo que no estamos en un área infantil, así que vale, mientras no sean amenazas de muerte, todo bien, Regino. Vale, entonces eso, un poco como que luego dices, ¿no? Es que usted qué pinta en el orgullo, por ejemplo, si usted no ha hecho un solo gesto de amistad, de compromiso, de nada, o incluso está haciendo lo contrario. Pero entonces se enfadan porque te dicen que tenemos derecho a divertirnos, ¿no? Que ellos pueden ir a una fiesta cuando quieran. De hecho, incluso en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hubo un momento que se planteaba que el Día del Orgullo LGTB fuera día de fiesta, ¿no? De regional, dices, pero bueno, pero claro, nosotros lo vemos como un día en el que hay elementos festivos, pero es de reivindicación, con independencia de que se pueda discutir mucho la forma y todo lo que quieran. Entonces yo creo que son esos tres ejes, ¿no? Intentan desactivarnos y dejarnos de una forma más o menos decorativa, porque por alguna razón que ellos tampoco entienden, tenemos una presencia social o un cierto altavoz social que supera un poco sus expectativas. Por otro lado, no, ni entienden quiénes somos, ni nos quieren entender
ni hay tampoco una presencia importante de personas LGTB en el mundo de la política, en el mundo de la representación política. Y luego lo que he dicho, somos incómodos. Hay muchos temas que preferirían no tener que tocar. Y voy adelantando porque va a salir luego, por ejemplo, ahora mismo las polémicas sobre el tema de las mujeres trans, ¿no? Y lo que está ocurriendo con una cierta visión de una cierta interpretación del feminismo, ¿no? Entonces, es todo eso a muchos partidos les supone incomodidad. Bueno, Lara, pues te dejamos a ti hablar. Pocas cosas no las voy a poder aportar yo, porque bueno, están aquí desgranando fino, pero yo creo que retomando justo al último que ha dicho Regino, yo creo que eso también tiene un cierto peso, ¿no? Porque al final nadie se ha desmarcado, por lo menos a nivel de Cantabria, de las declaraciones que salieron, de todo el tema, toda la transmisoginia que salió por parte del argumentario del PSOE, y aunque desde Alega se les pidió que se desmarcaran y tal, que alguien hiciera algún tipo de clase, allí nadie dijo nada, ¿no? Y el hecho de garantizar derechos a través de una ley LGTBI a las personas trans, especialmente a las personas, a las mujeres trans, pues al final genera ¿no? tensiones dentro de los propios partidos. Y yo creo que en ese sentido también ejerció parte de influencia, ¿no? En el retraso de la ley. Vamos, yo estoy segura. Bueno, pues... Yo es que después de todo lo que han dicho tengo poco que decir. Y la verdad es que han dicho bastantes cosas, pero bueno, que luego vamos a tener un rato más para seguir hablando, ¿vale? Kevin. Pues yo precisamente también, pero como se ha dicho ya bastante, añadir un poco la perspectiva que quizá pueda conocer, pues precisamente por haber participado activamente, no institucionalmente, pero al lado de la institución desde los partidos políticos. Y es que al final la realidad interna de los partidos políticos es que tienen programas electorales, tienen promesas, tienen intenciones, pero a la hora de llevar a cabo en la práctica la actividad parlamentaria y legislativa, pues las prioridades están también marcadas por agendas que se determinan por muchos criterios y el último de los cuales es el ideológico o el de la importancia de las medidas políticas concretas y desde luego de la convicción respecto a esas medidas. Así que son medidas y cábalas de intereses políticos que, pues hombre, a pesar de haber estado también ahí e incluso cuando estaba ahí, creo que es importante hacerlo desde dentro, hay que cuestionar que está la agenda de los partidos, pero luego está la agenda de los ciudadanos y de la población con sus intereses, que es la principalmente relevante. Vale, mira, me han planteado una pregunta, no sé cómo llamar a Óscar, si el director del canal, lo que sea. Por cierto, Regino, por aquí dicen que les gustaría tenerte un sábado en el programa de los sábados. ¿Y de qué va el programa de los sábados? Pues no lo sé. Y Lara, bueno, y por otro lado, me han vuelto a preguntar cuál es la marca de tu lipstick, porque esta chica, Cat Caramelo, tiene ganas. No, me han hecho una pregunta, si se puede decir que al gobierno de Cantabria realmente le ha dado igual el trabajar la ley. Quiero decir, si ha sido para ellos, pues eso, pues lo que ya habíamos hablado, ¿no? Si era un mero trámite. Yo creo que ha sido una necesidad social que tenían que cubrir, ¿no? O sea, como que si hubieran podido lavar las manos, quizá, no lo sé, se las hubieran lavado, pero está claro que hay una necesidad social y estamos a falta de una ley estatal. Entonces, claro, a falta de una ley estatal, la autonómica es todavía más urgente, ¿no? Siempre es necesaria, pero es todavía más urgente. Con lo cual, aunque quisieran, yo creo que no hubieran podido lavarse las manos. ¿Que hubieran querido o no? Pues... quién sabe, mejor igual hasta no saberlo. Sí, yo fíjate que en ese sentido te diría que es que luego al final, y esto es triste lo que voy a decir, ¿no? Porque en otras materias, en otros temas, en otros colectivos no pasa lo mismo, dependemos mucho de la voluntad de las personas. Yo, por ejemplo, que ya comentaba cómo al principio es la propia Consejería de Asuntos Sociales o de Servicios Sociales la que se pone en contacto con la Lega para iniciar los pasos. Y es que ahí había personas que sí estaban implicadas personalmente. Ahora con esta ley también, yo diría que de los diputados ha habido algún caso de gente implicada personalmente. En tiempos históricos, ya te digo, como yo me presenté de vieja gloria, pues las primeras veces que tuvimos relaciones con el Parlamento nos pasaba algo parecido. Podías hablar con determinados diputados o diputadas sí, con otros no. Y te daba un poco igual el grupo parlamentario, ¿no? Casi,
casi, pero por ejemplo, yo qué sé, en el PRC, pues es que la desaparición de Santos Fernández Revolvo de Laredo, pues supuso un golpe duro porque nos privó de interlocutor en el PRC, por ejemplo, durante muchos años, ¿no? Él era una persona abierta y que estaba de nuestro lado, ¿no? En ese sentido, pues también me parece importante otro elemento que dijo Chiara y que yo querría resaltar, el que de repente se queda el proyecto de ley en un cajón administrativo y en concreto en la Consejería de Presidencia. Es que habría que preguntarse un poco quién dejó la ley ahí y por qué, ¿no? Porque hay algunas cuestiones mistéricas que nadie sabe por qué las cosas se quedan en el cajón, pero ¿qué fue? ¿Un letrado o una letrada del gobierno? Porque entre los letrados y las letradas del gobierno hay gente estupenda, de muchas ideas, y hay gente muy conservadora y muy ultraconservadora. Es que a lo mejor resulta que hay que a veces hasta puede no ser exactamente la mano política, que esa es la que no tiene voluntad y no aprieta, ¿no? Pero que de repente alguien dice, voy a hacer como que se me olvida esto, ¿no? Y bueno, a mí me parece que en ese sentido, pues algunas veces deberíamos pensar en que lo mismo había que pedir algún día explicaciones de por qué eso se quedó ahí, ¿no? Y luego, como último hizo, además, lo gracioso es que luego le recriminas estas historias y se te enfadan muchísimo, ¿no? La comparecencia de Chiara con esta ley, que también lo dijo antes, fue una especie de riña permanente, como diciendo, es que habéis sido malos, ¿no? Los de Alega, habéis sido súper malos, no habéis ido a la convocatoria, no habéis colaborado, no hacéis, o incluso cuando en las últimas historias, en los últimos momentos, Alega hizo una rueda de, digo, perdón, una nota de prensa recordando que nadie nos comunicaba cómo estaban los trámites de la ley, a la asociación, ¿no? Que había un momento en que algo que te tocaba tan directamente y lo que tú eras un protagonista principal, no te daban información. Y recuerdo, por ejemplo, pues yo qué sé, a PP, pero daría igual, fue común, ¿no? Un poco como, pero ¿qué os creéis? Esta ley no es para vosotros. Esta es una ley de Cantabria y en Cantabria hay mucha gente y ¿por qué os vamos a tener que informar a vosotros, ¿no? Y a veces dices, sí, bueno, esa discusión, pues, a lo mejor... esa discusión fue muy interesante porque fue con el Partido Popular, en el que yo le comentaba que quizás Alega jugaba un papel importante, ya que era la única asociación LGBT de Cantabria, y me decía que es que esta ley no era para la comunidad LGBT, era para todo Cantabria. Y yo le decía que, por supuesto, que era para toda la ciudadanía de Cantabria, pero que como parte implicada quizá tendríamos algo que saber. Pues no, no, que es que era para todos igual. A ver, Chiara, es que también lo que veo aquí es que tenéis muchas ganas de que se os haga caso. Sí. Debe ser eso, y ellos muy pocas de informar. Sí, sí. De verdad, claro. Hay cosas que, bueno, que ya sabéis cómo son a veces esas cosas, ¿no? Un poco ridículas. Bueno, si queréis, vamos a pasar a Lara. Yo por conectar un poco con lo que habéis comentado en la parte del debate anterior, porque hablabas de compromiso político o no de los partidos con ello. Ya digo, por conectar con lo que hablabais del PRC, precisamente lo que hace el PRC, como dice Chiara, es añadir 16 ponencias. Cuando sabe que se acerca las elecciones, amenaza el descenso de partidos como Podemos, incluso Ciudadanos, y el crecimiento de Vox, y entonces dice, espérate, ¿por dónde van a ir los tiros? Para ver hacia dónde vamos a encaminar la política de Cantabria y si nos interesa o no. Ese es el compromiso, desde luego en este caso, del PRC con la ley. Que, por cierto, tenía presidencia. Y tiene presidencia. Es decir, el cajón donde se queda atascada es un cajón PRC. Y que una de las comparecencias era de una fundación evangélica a nivel estatal. Que eso también da pistas. Maravilloso. Pero vamos a dejar hablar a Lara porque la hemos olvidado completamente. Bueno, no te creas, porque es que al final dicen cosas muy, muy acertadas, ¿no? De todo lo que se ha comentado y me deja un poco margen para innovar en la conversación. Yo sí que creo que una buena parte de la culpa del motivo por el que esto no se sacó adelante antes ni se movió es porque, por un lado, creo que hay poca voluntad política y yo creo que sí que, bueno, que ha quedado claro, pero ha quedado más que claro. Y por otro lado, que pues lo que decía Regino, que no estamos entre las instituciones, ¿no? Que al final somos una voz externa, somos pues eso, pues una voz que está ahí detrás, ¿no? dando la tabarra, ¿no? Y que cada día somos más visibles, somos más comunes y al final, pues hombre, había una necesidad que dar respuesta, pero o sea, yo creo que al final
estaba un poco a ver cómo se puede tardar más en dar respuesta pero sin comprometernos y sin irnos demasiado a garantizar estos derechos que pueden molestar a parte del electorado, ¿no? De los votantes de algunos partidos. Entonces, han intentado, yo creo que se ha retrasado para comodidad política de ellos y para su rédito político, ¿no? Para tener a todo el mundo semicontento dentro de lo que puede, para lavarse la cara cuando se aprueba. Y ya está. Y da igual que nos hayan tenido esperando y da igual cuáles sean las consecuencias y da igual cuál sea la ley que se ha sacado. Mira, una cosa, si me permitís, mira, mándame este mensaje. Adrián DR dice que si desde alguna asociación se imparte algún curso enfocado a educadores. Que no sé si, bueno, si sabéis algo, pues estaría bien. Sí, en nuestra propia federación, en la FERGTV, hay un montón de cursos dirigidos a diferentes colectivos. Ahí, además, suelen ser la gran mayoría gratuitos. En la propia FERGTV se puede acceder a muchísimos de ellos. También tiene un apartado incluso de recursos en el que se pueden descargar un montón de guías y información de todo tipo. Y, bueno, habría que recordar también, dependiendo un poco del contexto de lo que a lo mejor quiera buscar Adrián, pero también en cuestiones ya más específicas, en algún momento, por ejemplo, Alega tuvo unas unidades didácticas estupendas para trabajar en institutos, por ejemplo, donde se invitaba o tal, ¿no? Y también sé que, por ejemplo, en algunos sindicatos están trabajando el tema de la diversidad y también, pues, un poco en alguna ocasión celebran cursos o algunas aproximaciones, ¿no? Y que luego, además, incluso con la propia ley, va a haber que desarrollar también esta idea del tema de los cursos de formación, porque una de las cosas que me parecen importantes de la ley, si se desarrollan, es cursos para funcionarios, policía, educadores, etcétera, ¿no? Para que la gente sea consciente de la diversidad y sea capaz de conocer herramientas, estrategias, etcétera, para conocer, reconocer, ayudar, derivar, etcétera. Mira, una cosa. Lo dicen por aquí, la autodeterminación de género, dicen por aquí que podríamos hablar un poco de ello. Sé que es un tema que a veces es un poco peliagudo, ¿no? Es de ciertos sectores, así que ahora es cuando podéis entrar ahí con la artillería pesada. Pues bueno, la verdad es que, pues bueno, voy a abrir yo el pastel aquí. No, es un tema peliagudo, pero la verdad es que no entiendo muy bien por qué, desde el punto de vista de que no entiendo en qué medida puede sentirse nadie perjudicado porque cada persona decida libremente cómo quiere vivir su vida, ¿no? Y por qué esto supone un perjuicio para los derechos o la forma de vida de otras personas, ¿no? Y en el sentido de esta ley, pues, yo creo que bueno, que se ha avanzado porque, bueno, se garantiza, ¿no?, que en todas las medidas en las que la legislación autonómica permita, ¿no?, está escrito, se garantiza una cierta protección y respeto a la autodeterminación. Pero a la hora de la verdad, yo creo que lo más importante va a ser el desarrollo de protocolos y de formación que mencionaba Regino antes, porque el problema es que sigue habiendo mucho desconocimiento, ¿no? Y sobre todo mucho desconocimiento desde el punto de vista de qué es la autodeterminación de género, ¿no? O qué es lo que implica, o somos todas las personas trans iguales, y hay mucho desconocimiento en este sentido. Y creo que eso es lo que genera ese como miedo o ese rechazo social. Y que creo que son las cosas que más hay que trabajar en la ley y que está muy abierta a interpretar también. No, es ni algo más que... ¿Cuál? Os doy paso si queréis seguir con... Sí, bueno, yo aquí simplemente diría que, bueno, luego a lo mejor podemos seguir, ¿no? Pero que al final vuelve a ser el miedo de una especie de gen conservador que tiene la sociedad o de chip conservador, que cualquier cambio, cualquier pequeño avance sobre nuestros pequeños mundos da como pánico, ¿no? Y enseguida hay mucha gente que dice, perfecto, voy a proteger mi pequeño cachito de mundo, ¿no? Y en cuanto vea una mínima posibilidad de que alguien me robe mi cachito de mundo, pues me olvido de que soy súper avanzado, súper avanzada, de que yo he apostado por miles de cambios, tal, y de repente digo, ya, pero lo que yo he conquistado no me lo toquéis. Y de pronto aparecen determinados colectivos con algunos argumentos que realmente chirrían de una forma tremenda y que se pueden desmontar, yo creo, con mucha facilidad haciendo algo que el movimiento LGTB
tuvimos que hacer en su momento con el matrimonio, etcétera, para precisamente por esa historia de, pero ¿a usted qué le, en qué le afecta que nos casemos o nos dejemos de casar, ¿no? Bueno, pues ¿a usted qué le afecta? ¿En qué cambia su vida? ¿Qué molestia tiene en que Lara diga que es hombre, mujer o ornitorrinco del Amazonas, ¿no? Quiero decir, ¿por qué eso afecta a la vida de nadie y por qué eso supone elementos perjudiciales para nadie? Sin embargo, que se ha construido una especie de parapeto que, ojo, que a lo mejor, y que además se queda en los matices, en lo pequeño, en la anécdota. Y seguramente la anécdota es lo que se podría en un momento determinado discutir, ¿no? Pero prefieren negar la realidad a entrar a cualquier tipo de discusión, matiz, de debate saludable, sano, en el que se puede llegar a alguna parte, ¿no? Y también a mí eso me parece muy grave, ¿no? El que de alguna manera se están negando debates políticos, debates en congresos de partidos, se está negando presencia pública y se está abusando de una posición de poder para intentar que personas que no la tienen y que además, bueno, pues digamos que el mundo trans no es precisamente un mundo poderoso, ¿no? Los datos sociológicos dan perfectamente claro que es un mundo en el que mucha gente vive en la exclusión social, ¿no? No es un lugar bonito, entonces es como una especie de abuso, de bullying permanente, y además yo creo, digo, que sin ningún tipo de justificación, o sea, protegiendo nada. Yo tengo esa, a mí lo que me parece es que aquí juega un poco también el papel de la sensación de los privilegios que una persona ya tiene ganados y que de alguna forma los ve amenazados, ¿no? Y como si el otorgar a otras personas una igualdad de derechos y que poco a poco se vayan acercando a tus privilegios, como si te los tocase de alguna forma. Y yo creo que esto entra en el juego, ¿no? Del rechazo de estos colectivos hacia el movimiento trans y de negar nuestra identidad. Cuando realmente al final, si el problema de los privilegios no es que unas personas, no es tenerlos, es que otros no los tienen, ¿no? Y que al final el tema es que todos vayamos llegando, no es cortar por arriba, es cortar por abajo, es que ir subiendo todos nos pongamos en el mismo nivel. Entonces yo creo que va por ahí un poco el tema, porque a la hora de la verdad, el que yo y cualquier mujer trans o cualquier persona trans se autodetermine y viva su vida de acuerdo a su género, no afecta negativamente a ninguna otra persona, ¿no? Y de hecho incluso para nosotros desde luego que es un impacto muy positivo y para todo nuestro entorno desde el punto de vista de que nuestra calidad de vida es mucho mejor, ¿no? Entonces yo claro, también yo tengo un sesgo muy personal respecto de esta experiencia. Y me parece que al final recae en eso, en ese miedo de perder privilegios y de sentir unas amenazas que no son. Y que se argumentan y se defienden con unas premisas del tipo, ¿no? Pues por citar alguna de, no, es que ahora, ¿no? Si un violador dice que es una mujer, claro, ya no es... Y es como, bueno, es que nadie jamás, ninguna persona en todo el planeta, o sea, decidiría cambiarse de género por una cuestión de este estilo. Porque ser trans es muy difícil. O sea, yo creo que no hay una forma más sencilla. Por eso, ¿no? Por eso dije lo de superviviente trans de presentación. Es que ser trans es muy complicado. Porque hay que enfrentarse a cosas todos los días. Y que el debate gire en torno a estos conceptos, a estos supuestos, que son, o sea, que es que aunque llegasen a ocurrir, que ya lo dudo, serían, bueno, que no serían representativos de nada, se intente echar por tierra los derechos y, ¿no? Y el ir escalando en igualdad de una importante parte del colectivo me parece deleznable. Y me parece que por lo menos poco a poco van saliendo las leyes LGTBI, estamos esperando, ¿no? A ver si algún momento una estatal, pero bueno, está... Yo en este tema no quiero ser una transplainer, teniendo aquí la suerte de tener a Lara, pero creo que se, al final es que es muy fácil oprimir, ¿no? Es muy fácil ir hacia un colectivo vulnerable y demostrar ahí, ¿no? Los privilegios. Creo que hay muchas mujeres que me duele mucho, pero están haciendo con las mujeres trans lo que en su día hicieron con las mujeres lesbianas y lo que a las mujeres nos hacen los machistas, ¿no? Al final están repitiendo unos patrones muy duros contra compañeras y es terrible. Uniendo esta transfobia a la ley,
Bueno, cada uno tenemos nuestros sentires y para mí la aprobación de la ley LGBTI, lo que más me llevaba a luchar por ella era el colectivo de niños y niñas trans, porque es un colectivo vulnerable dentro de un colectivo vulnerable. Es muy, muy terrible las situaciones que pasan. Y para poner la política, la clase política que tenemos, quiero contar que en el periodo de las enmiendas nos presentaron el texto nuevo y tuvimos que ir revisando punto por punto, dentro de los conocimientos que nosotras tenemos, pues ver qué cambios se producían. Y una de las enmiendas eliminaba el derecho a los niños y a las niñas trans a utilizar los baños y vestuarios que quisieran en sus colegios. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? ¿Qué ley LGBTI querían esta clase política que prohibía que los niños y las niñas trans utilizaran el baño que desean? O sea, es muy loco, ¿no? La transfobia existente en esta sociedad. Es que es horrible. Que además es una cosa muy básica, que menos que respetar, ¿no?, los espacios íntimos o privados en una institución, ¿no?, como un instituto, y que además el no permitir que una persona vista de acuerdo a su identidad, al final lo que está generando es el rechazo de todos los demás. Quiero decir que no le permites a esa persona ser ella misma, estás enseñándole a todos los demás que esta persona es distinta, está haciendo algo extraño, ¿no? Y al final eso se refleja en el comportamiento del resto de la clase y de los compañeros. Así que sí, y aún así la ley, yo creo que en este sentido, sobre todo de menores trans, tiene todavía carencias, ¿no? Matiza mucho que la discriminación y la negación de la identidad para tener algún tipo de sanción o de aspecto punitivo o de intervención requiere que sea una... ¿Cómo explícita? Lo tengo por aquí marcado porque es una cosa de la ley que me pareció. Dice que tiene que ser abusivo, una negación abusiva de la identidad del menor. ¿Qué es? ¿Qué es una negación abusiva? Negar la identidad de una persona y de una persona como es un menor, como puede ser un niño, como puede ser un joven adolescente, que no tiene ni los conocimientos ni las herramientas para defender su identidad ni sus derechos, negar su propia identidad es abusivo, ¿no? Sobre todo porque no tiene por qué tener ningún impacto negativo en ningún otro aspecto. Es impedir el desarrollo de una persona. Yo es un aspecto, entrando ya, ¿no?, como a ir sacando, ¿no?, los hilitos de la ley, es un aspecto que a mí me impactó y que de hecho no me gusta de la ley porque me parece que no, que dejas un colchón para que al final tú puedas ir amoldando a tu hijo como tú quieres que sea y coartar realmente la identidad y la expresión y el resto de los preceptos de la ley que hablan, ¿no?, de garantizar el desarrollo de las personas respetando su identidad y tal. Pero si requieres de que sea una persona, un menor, abusado para, o sea, que se abuse vamos, que se le niegue de forma abusiva su identidad para intervenir o pues me parece que se queda coja. Me parece que se queda muy coja, ¿no? Sobre todo complementada con las carencias que tiene en todo el tema de educación, desde el punto de vista de que, tal y como está redactada la ley, pues se va a seguir hablando en los mismos términos que se venía hablando en los últimos 20 años, ¿no? Pues los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina, ¿no? Y luego si aparece alguna persona, sí. Una cosa, con ese asunto, ¿no?, de, si me permites interrumpirte, de los niños con pene y las niñas con vagina, me acuerdo, ¿no?, hace unos pocos años, era una cosa que se lo veíamos decir hasta oír y decía, esta gente está malita de la cabeza. Pero raro es como luego ese discurso, por alguna razón, ha acabado calando en otros sectores que, por lo menos en mi cabeza, ¿no?, que es, ya os he dicho, ¿no?, que estoy bastante fuera de este colectivo, me parecía loquísimo, no sé, ver al PSOE, a ciertos sectores del PSOE o a ciertos sectores del feminismo, ¿no? Porque, no sé, tenemos un ejemplo muy claro de una persona diciendo eso, que es Lidia Falcón, diciendo unas cosas, una señora que entiendo que tenía cierta respetabilidad hasta ese momento, pero que después de eso, que la pierde completamente cuando se sitúa con unos postulados que son, no sé cómo decirlo, propios de alguien muy cerrado de mente, por ser suave. Y me parece flipante eso, ¿no? ¿Cómo pasa de ser una cosa súper... que todo el mundo dice, qué panda de rancios, a ser algo que una parte del feminismo así hegemónico, institucional, acepta y distribuye, ¿no? O también esta señora que escribe en el diario.es, que ahora está en público, que no recuerdo cómo se llama,
y que tampoco voy a dar publicidad aquí. No voy a dar publicidad aquí por razones obvias. Que si tiene publicidad que me la pague, ¿no? Es el círculo extraño en el caso en el que no podrías pensar que los extremos se pudieran tocar porque supuestamente son extremos muy opuestos, pero que de repente, y creo que no podemos identificar exactamente cómo ocurre ahora, aquí tenemos y había anteriormente historiadores y politólogos para analizar con algo más de tiempo y distancia cómo ha podido ocurrir, pero... la cuestión es precisamente además lo muy parecidos que son, porque no es solo el hecho de tienen argumentos que puedan ser análogos que vienen de caminos distintos, es que si paras a mirarlos es que son prácticamente lo mismo aunque les pongan un collar distinto, y ahí sí que te preguntas, ostras, puedo entender que puedas llegar a conclusiones similares desde caminos distintos y entonces el entramado es distinto, no estaré de acuerdo, pero puedo llegar a entender ese proceso, pero que si vienes de un compromiso feminista, caigas en argumentos, y además argumentos de debate de Twitter de cuñadismo, que son exactamente los mismos. O sea, que hemos visto, o sea, mencionas a la propia Valcárcel, mencionar lo de si soy jabón de no de Pravia o si soy un helicóptero, lo mencionaba Regino, son los mismos argumentos que desde la derecha más recalcitrante se utilizaban con el matrimonio igualitario al respecto del matrimonio. Y es como, es que es completamente similar. Es lo curioso, que no se lo planteen siquiera. Y argumentos que las propias feministas... Dale, dale. No, nada, iba a decir que no solo esos argumentos, sino argumentos que desde el feminismo se habían, ¿no?, como superado o descartado de, no, pues es que para ser mujer tienes que tener útero, ¿no? Esos argumentos biologicistas que al final dejan a la mujer como un instrumento de reproducción, ¿no? Sin entrar más allá de lo que significa ser mujer, ¿no? Yo solo quería decir eso. No, yo iba a decir que además muchas veces son argumentos que incluso las propias feministas hemos tenido que erradicar contra nosotras, ¿no? Cuando se habla de las denuncias falsas porque hay un caso en un poblado lejano, pues aquí con las transfobias lo mismo, ¿no? Es que hay un caso de no sé qué chorradas y te lo ponen de ejemplo. Y es como, de verdad, o sea, ¿cómo puedes hacer tú argumentos que tú misma has tenido que erradicar en nuestra contra, ¿no? Al final es que es muy fácil oprimir, es muy fácil. Sí, yo creo que entra lo mismo de antes, que al final es, ¿no?, la medida que vas cogiendo, ¿no?, privilegios, vas mirando hacia abajo, vas mirando así a los demás, ¿no? Y se te olvida de dónde has venido, dónde ha venido tu movimiento, de dónde, de las cosas por las que ha habido que luchar y por las que ahora pues están luchando otros colectivos oprimidos, ¿no? Y que poco a poco quieren llegar también a una igualdad real. Sí, yo es que fíjate que tengo una sensación que he comentado algunas veces en estos tiempos con amigas, amigos, y es la de que hay ese cierto elemento transfóbico de una parte del movimiento feminista que se está haciendo una especie de enmienda a la totalidad, ¿no? Que de repente el movimiento feminista es el que crea el constructo del género, el que dice, no, esto va más allá de la biología, va más allá de tal, hay que tener en consideración miles de elementos sociales. Y ahora de repente dicen, el género no existe. Dicen, no, los argumentos biológicos no se pueden utilizar porque tal. Y ahora de repente dicen, es que están ustedes luchando contra la biología. Y además que en algunos de estos casos yo creo que no están siendo conscientes de que en algunos casos se puede volver contra el propio movimiento feminista. Porque de repente si volvemos a poner la biología como eje de todo, bueno, entonces a lo mejor resulta que determinadas cuestiones sobre por qué la mujer o al hombre se le pide un puntaje diferente en unas pruebas de acceso a la policía, por ejemplo, y de no, oiga, si esto es la biología, esto es la biología, ¿no? Es decir, llegaríamos a un punto, un mundo muy cuñado, ¿no? Pero me da como pena, ¿no? Porque gente que ha sido vanguardia, que tal, y que ahora mismo, efectivamente, no es como tú, como había dicho Julio, no es tanto que haya calado el discurso de hazte oír, sino que por otras vías, de repente, han llegado a hacer las mismas afirmaciones, ¿no? Los hombres tienen pene y las mujeres vagina. No queremos contemplar ninguna otra realidad e incluso llegan a acosar a niveles como, recuerdo cuando en el Parlamento de Extremadura intervino una niña trans que desde ese elemento, de esa parte del movimiento feminista, de estas voces que se han significado mucho y que tampoco quiero nombrar porque me han aturdido ya tanto y me han aburrido tanto que las tengo a todas canceladas en las redes y no quiero escucharlas. O sea, yo he llegado a un punto de, mira, ya no quiero oír estas tonterías. Llegaban a pedir que a los padres de esa niña se les retirara la patria potestad, porque la estaban maltratando.
por dejarla vivir como una niña, ¿no? O preguntar cómo sabe una niña, que cómo sabe una persona menor si es hombre o mujer. Yo es que siempre cuando dices, y tú con 11 años o tú con 7 años, ¿sabías si eras niño o niña? Es que ¿por qué otros no lo van a saber, no? Y bueno, eso me preocupa un poco, ¿no? Pues sí, es para preocupar. No. ¿Me dejáis hacer una pregunta? Venga. Bueno. Qué bien, qué suerte tengo. Que os la hice ayer, pero hoy no hemos tratado todavía, ¿no? Ya sabéis, a veces, bueno, desde ciertos sitios, me acuerdo, ¿no?, que te lo comentaba a ti, Regino, que desde Madrid, por ejemplo, no se entiende muchas veces que haga falta una ley a nivel de Cantabria sobre esto. Y tú decías, sí, es verdad que desde Madrid hay cosas que no se entiende. Me encanta, porque se ha ido. Regino, vuelve, por favor. Has dicho algo que le ha molestado. Sí, yo no tengo muy claro qué ha sido, no. Pero no le ha gustado. Pero que no ha hecho nada. Bueno, pues os hago la pregunta de todas formas, ¿vale? Voy a mandarle un mensaje a Regino ahora a ver qué le ha pasado para que vuelva. ¿Por qué hace falta una ley a nivel cántabro, una ley LGTBI, esta ley, y no conformarnos con una ley a nivel estatal o esta ley trans que está saliendo ahora? ¿Cuál podría ser esa motivación para que haga falta hacerla desde aquí, desde Cantabria? Hombre, no sé si vamos a respetar el orden que te traíamos. Sí, bueno, como que... Regino, perdona que te... No, perdón, que me he caído, no sé, bueno, en fin, que he hecho un ghosting de libro y que ahora vuelva a aparecer, ¿no? Sí, claro, nos hemos sentido tristes, hemos dicho, joder, este señor ha dejado de querernos. Y además la pregunta iba un poco para ti, porque ayer como estuvimos hablando, ¿no?, por la necesidad de que exista una ley LGTBI a nivel de Cantabria y por qué no una a nivel estatal. Así que, pues, dejamos a Regino empezar. Bueno, y luego ya os automoderáis, porque la verdad es que lo hacéis muy bien. Sí, de una forma muy, muy básica, es que, y además que enlazaría con el capítulo anterior del concejo, ¿no? El tema que está hablando de estructura del Estado, es que la gente sigue sin entender que estamos en un país con una estructura institucional descentralizada. Entonces, y más desde Madrid siguen sin entenderlo, porque claro, ellos quieren seguir siendo los únicos. Entonces, es claro, en primer lugar, cuando la pregunta era ¿por qué no la ley LGTB a nivel estatal? Es que no la hay, en primer lugar, ¿no? Está pendiente, está muy bloqueada, además. Hay, digamos, muchos de esos pesos, de esas energías que hemos dicho antes, malvadas, que no quieren que la ley LGTBI nacional salga adelante por todo el tema trans, sobre todo. O sea, el problema está en todo este tema que hemos estado comentando. Que tenemos la culpa de todo, joder. Sois malvadísimas. Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? Os queremos igual. Y bueno, y por otro lado, que España es un país descentralizado. Es decir, el gobierno de Cantabria tiene competencias en muchas áreas de sanidad, servicios sociales, educación, cultura, deporte, que son competencia del gobierno de Cantabria. Es decir, una ley LGTBI estatal no podría tocar esos elementos de organización escolar, de protocolos sanitarios. O sea, habría muchos elementos donde si una ley estatal tocara esos temas o regulara esos temas, una comunidad autónoma podría llevarla al constitucional y ganaría diciendo, oiga, perdone, no me regule a mí mis ámbitos de trabajo. Entonces, claro, la ley LGTBI es, de Cantabria no puede, por ejemplo, convertir en delito, yo qué sé, las terapias de aversión, porque el Código Penal es competencia del Estado y, por lo tanto, eso lo tendría que hacer el Congreso de los Diputados. Pero el Congreso de los Diputados no puede regular, por ejemplo, cómo se enfrenta el sistema educativo de Cantabria a los menores trans, por ejemplo. O sea, decir que cada una tiene que regular sus ámbitos de actuación. No sé si me he explicado bien. A mí me parece que sí. Kevin, como por aquí dicen que no mires el móvil y que nos des tu opinión, es lo que dicen por el chat. Se hace falta... Estoy mirando los comentarios de Twitch realmente para ver cómo va la cosa. Lo puedo enseñar, se hace falta. No, la verdad, los comentarios de Twitch. Muy bien. Me gusta mucho que seas un alumno aplicado. Multipantalla.
La verdad es que poco más que añadir realmente, es que lo ha dicho perfectamente. Hace falta, en primer lugar, porque no la hay. Y de hecho, cuando empezaron a surgir las leyes autonómicas para protección del colectivo LGTBI, nacen precisamente por la ausencia de instituciones o parlamentos y gobiernos que tenían la posibilidad de llevarlo a cabo. Podían estar esperando tiempo a ver si se daba el paso, pero no se da. Y entonces, pues, cómo funciona la administración desde el nivel que estás, si no se hace en otro nivel, haces lo que puedes desde el que tienes. Y también, o sea, es un poco repetir, pero quizá dar el matiz, es que es eso, aunque el orden fuera al revés y hubiera una ley estatal de manera primera, de hecho, las leyes estatales normalmente hacen referencia a que dentro de ellas que habrá leyes autonómicas que regularán los apartados que les corresponde. O sea, que ya digo, aunque hubiera sido al revés, tendría que haber existido una ley en Cantabria al respecto para lo específico de Cantabria. Vale, no sé qué... Bueno, yo alguna otra cosa que... Sí, yo aquí simplemente añadiría un detalle. En España, cuando se hizo la regulación del matrimonio, la adopción, etcétera, pasamos a estar en unos estándares internacionales que nos situaban, según la ILGA, en el número uno o el número dos del país que mejor y más protegía a las personas LGTB, ¿no? Y se ha quedado eso grabado en la población, ¿no? De tal manera que incluso cuando hubo un momento en que parecía, si ya se pueden casar, ¿qué quieren, no? Y yo todavía hace poco discutía con alguien, con quien era muy difícil discutir porque los datos no le importaban, ¿no? Y era, si esto es el mejor país para vosotros, decía, ¿no? Digo, no, perdona, España ha caído cerca de 12 puntos en ese o 15 en esa clasificación que se basa en unos determinados estándares de control que la internacional LGTB marca, diciendo, bueno, en un país funciona bien cuando están estos parámetros, ¿no? Y hemos caído precisamente por la ausencia de legislación antihomofóbica y de legislación LGTBQ a nivel estatal. Es decir, es que justo esto que acaba de pasar en Cantabria es un punto de lo que desde alguna manera en la esfera internacional se le está exigiendo a España como país para estar en un estándar en el que hace unos años éramos los primeros y segundos y que ahora efectivamente tenemos a muchos países, algunos sorprenderían a la gente de por la calle, ¿no? Malta, que están por delante de nosotros. A ver, Regino, pero Malta, a una parte de la gente de la calle posiblemente sorprendería directamente que ese país exista. Bueno, también es verdad. Pues es decir, más allá de... Pues es un sí, pero bonito, ¿eh? Ah, entiendo que con esto lo que... Malta, eso no es lo que lleva la cerveza. También, pero esa es otra Malta. ¿Ah, sí? ¿O no? No, pero así, con lo que dice Regino, ¿no? O sea, lógicamente, creo que podemos entender que lo que ha habido es una realidad en la que en un momento dado, sobre todo pues en esa época, ¿no? Con ese presidente que teníamos, no se pueden decir en nombres de expresidentes aquí. No, pues en esa época de Zapatero, ¿no? Que es... ya daría para otro programa, ¿no? El gobierno de Zapatero y sus cosas buenas. Todo ese avance en el tema social, como después, pues tuvimos, no sé cuántos años fueron, ¿no? 7 años de otro gobierno que realmente no hizo nada en esos aspectos, ¿no? Como que lo dejó así y claro, de esa forma pasamos de tener una legislación muy avanzada a que el resto de los países pues nos pasaran por encima. Nos hemos quedado todos calladísimos, estoy un poco, es que estoy un poco triste. Esto no es un buen debate, esto no es un buen debate televisivo si nos insultamos un poco. Nada, bueno, yo es que reconozco que ahora, desde que nos dijiste lo que podíamos mirar los comentarios, nos hemos despistado todos mucho. Había que me decía que en qué puesto internacional estaba España en reconocimiento de derechos trans, y de repente había hecho una especie de Kit Kat, digo, voy a mirarlo a ver si encuentro tal. Pero en principio, salvo que Lara me corrija, creo que no hay una clasificación separada de la general de la ILGA. Y bueno, entonces si estamos en esa, estamos, me parece que ahora mismo los 15.
Pero es que Europa, no... porque ILGA, la estadística de ILGA es a nivel europea. Mundial yo creo que no. Pues estamos a 15 a nivel europeo, que estamos un poquito bajos. Es que muchos países en los últimos 5 o 6 años sí han aprobado legislaciones trans y sí han aprobado legislaciones de protección LGTB y de delitos de odio, etcétera, 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 y a nosotros pues se nos han quedado esos papeles sin hacer. Entonces fuimos los terceros en el matrimonio, pero, por ejemplo, cuando nosotros ya teníamos el matrimonio, en las clasificaciones internacionales quedaba muy arriba, por ejemplo, Alemania, que no tenía matrimonio todavía, porque todos los demás deberes los tenía hechos, ¿sabes? Es decir, parece que no nos dábamos cuenta de ese tipo de cuestiones. Al final, quizá en parte, también ha habido un poco socialmente y que, por tanto, pues ha calado en la institución. Como la idea quedó de que éramos, pues eso, la punta de lanza a nivel mundial en la protección de derechos LGTBI, pues ya está el trabajo hecho. Eres el uno y eres uno para siempre, pero la historia continúa, esto no había hecho más que empezar y pues otras legislaciones van pasando por delante y mientras tú sigues en tu fantasía particular de que sigues el número uno, pues la historia te va pasando por encima. También es verdad que en ese intervalo de tiempo tuvimos el rajoyato también. Claro. Y el rajoyato digo que es... con gente tan cercana al movimiento LGTBI como Jorge Fernández Díaz y su Ángel de la Guardia. Entonces, bueno, pues, de la Guardia. Regino, una cosa. Mira, dicen por aquí que cuál es el país europeo con más derechos, con mejor puntuación. Hablando de memoria, creo que ahora está Suecia. Suecia, sí, bueno. Creo que sí que es Suecia. Tampoco me sorprende en exceso que sea un país como Suecia. Bueno, comentáis lo de que el 15 es un poco bajo, a lo mejor me he venido yo abajo, ¿eh? Puede ser. Sí, yo creo que era el 11, me parece que habíamos caído al 11. Sí, por eso, habíamos caído mucho, pero a lo mejor no tanto. Pero bueno, el 11 es muy abajo también, ¿eh? O sea, pero aún así, lo que podemos entender ahí es un poco como si tú dices, hoy no, me hizo un alumno, no, que España ganó una vez, ganó el Mundial. Y dices, bueno, sí, le ganó en 2010, pero desde entonces ha pasado tiempo. Mira, estamos hablando. No me pongo lo mismo que pone Eurovisión. España ganó Eurovisión, pero fue en el 69. ¿Cómo se nota que manejamos referentes culturales distintos, Regino? Claro, a ver, o sea, es que no puede ser. Y que bueno, que al final no es solo los derechos reconocidos legalmente a la institución, sino también otro es cómo evolucionando, porque a veces es relativamente paralelo, pero no siempre exacto la correlación. ¿Cómo se lleva eso en la sociedad? En la sociedad también hemos pasado de países con mayor aceptación, que también el término siempre es problemático, y sí que es cierto, pero que al mismo tiempo estamos viendo cómo cada vez más empiezan a subir de nuevo, gracias en parte también a la visibilidad, pero que ahí está, pues las agresiones y pues problemas al respecto, o sea que es difícil de medir. Perdón, a ver, espero que me perdonéis por lo que he metido ahí, que no quería... Nada, sí. Bueno, quitar una cosa seria. Sí, por cierto, preguntaban por aquí, dicen, cuando lo del rajoyato, dicen, en los comentarios le dice Regino, tenían a Maroto, digo, bueno, pero Maroto se estaba haciendo un chalecito en Sotosalvos, en Segovia, y no estaba otras cosas. No, bueno, además es que si hablamos de referencias, hemos tenido la noticia recientemente de este eurodiputado del partido de Orbán, si no me equivoco, que pues participaba de estas orgías homosexuales, mientras luego pues la actividad política de su partido... No, pues, no, es, y es que no solo... Abyecta. Kevin, perdóname por interrumpirte, pero es que no solo la actividad política de su partido. No, vamos allá. O sea, ese señor... Sí, era el autor de la enmienda a la Constitución que eliminaba la opción del matrimonio LGTB. Él era el autor material e intelectual del tema. También os digo una cosa, ¿eh? Yo me voy a una orgía en la que me encuentro con ese señor, con un diputado de Orbán, y yo pido la baja de la orgía o que me devuelvan el dinero. La baja de la orgía. Dices, no vuelvo aquí, me voy a una cosa de esas rival. Yo no sé si esa palabra se puede decir aquí. ¿Os acordáis que ayer hablábamos de lo que se puede decir y lo que no? Una orgía rival. Me voy a una orgía rival, está bien eso. Es lo que dijeron, ¿no? Dicen algunos que lo que había era un
era distintas personas que organizaban ese tipo de actos y que se peleaban entre ellos. Mira, mira. Mira, una cosa que dicen por aquí, Oneto de María Pita, entiendo que sea un señor gallego. Un saludo, señor gallego. Dice, a ver, os doy la pregunta, ¿vale? ¿No creéis que en España habría que diferenciar entre la España que se ve reflejada en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, con mayor aceptación, sobre todo en los barrios del centro, y entre ciudades más pequeñas de otras comunidades? O sea, ¿creéis que hay esa España de dos velocidades respecto a la aceptación de...? Pues te diría que sí. Es un debate súper interesante, porque sí que es cierto que la visibilidad LGBT en las grandes ciudades pues es innegable, ¿no? Es muchísimo más grande, pero creo que muchas veces recae el estigma en las zonas rurales de que hay más LGTBI-fobia. Y yo no lo tengo tan claro. Yo, por ejemplo, un gran referente para mí que es Rodrigo Cuevas, no sé si le conocéis, sí. Si nos anima a ello, él lo dice, él es asturiano, vivía en un pueblo de 10 habitantes y siempre lo dice, a mí la primera vez que me llamaron maricón fue cuando fui a Gijón, no en su pueblo, ¿no? Creo que muchas veces recae el estigma en las zonas rurales sobre la LGTBI-fobia y yo no tengo tan claro que sea así. Sí, yo fíjate, te pondría el ejemplo de un compañero de Alega de hace unos años que ha vivido muchísimo tiempo en Londres y en París y que una vez comentaba que él en Santander nunca ha sufrido ningún tipo de agresión, acoso de ningún tipo y que sin embargo lo había sufrido físico además en París. Entonces, ojo con las ciudades grandes porque son crisoles en los que pasa todo y al pasar todo... tenemos a lo mejor los barrios liberados, y tampoco sé muy bien que eso hay también otro debate por ahí, porque aquí salen debates cada 5 minutos, lo que puedan ser esa especie de barrios, pero también hay otras realidades muy diferentes. Y ojo también, porque ahora Rastrojo comenta que la brecha es generacional, no geográfica, ojo también porque tenemos una cierta costumbre de pensar que las personas mayores no nos entienden, lo ven peor. Yo, por ejemplo, llevo muchos años dando clases en las aulas de la tercera edad de Santander, de literatura, y yo te diría que yo conozco a una tercera edad absolutamente maravillosa, incluyente y que lo entiende todo a la perfección y que además te da un apoyo y un calor que no te encuentras en otros contextos, ¿eh? O sea, que ojo también, porque a veces yo creo que todos tenemos prejuicios y el que en los pueblos hay más LGTB-fobia o que las personas mayores lo llevan peor o tal, hay una parte de prejuicio también, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Que mucho... Perdón, Lara, que te he interrumpido, pero porque... Nada, a ver. ¿Hablo yo? Sí, hablas tú, Lara. Perdóname, que iba a hablar, pero me he dado cuenta de que soy moderador y que no soy una de las personas invitadas al programa. Por otro lado, os han creado un mensaje para que le podamos responder, que me parece muy interesante. Bueno, yo... Es que es verdad que muchas veces cae el estigma de la LGTBI-fobia en los pueblos. Y también es verdad que en las ciudades es mucho más fácil, hay mucha más gente y al final es mucho más fácil encontrarte con la persona inadecuada. Y eso es verdad, ¿no? Y yo creo que al final la LGTBI-fobia me parece que va un poco, que vamos, que es extrapolable a muchos sitios. Y yo creo que al final creo que realmente el problema de la LGTBI-fobia que una persona recibe viene a lo de maricón, pero que no se te note. Quiero decir... Que yo, sí, o sea, tú puedes ser gay en un pueblo, pero os invito a todos a que llevéis medias de rejilla a la Vega de Paz. ¿Sabes? Quiero decir que es mucho más fácil recibir discriminación cuando vives tu sexualidad de forma abierta, ¿no? Y tu identidad de género de forma abierta. Y ahí es cuando ves realmente cuál es el caldo de cultivo. Y cuando realmente lo que pesa, igual no es la LGTBI-fobia como tal, sino esa plumofobia, ¿no? O ese machismo reflejado, en, ¿no? O ese rechazo a lo femenino. O... El caso es que si se nota, siempre se tolera peor. Y yo creo que esto sí que es una cosa que me parece que recae más en las zonas rurales que en las grandes ciudades donde están más acostumbrados, ¿no? A una estética diferente, a una forma de ser distinta. Para encontrarse. Yo la impresión que tengo y de mis experiencias de presencias cercanas a mí, que al final en las zonas rurales donde no este input, ¿no? De formas alternativas de vivir la experiencia sexual y la experiencia de la identidad no llega.
Sí, yo ahí, por ejemplo, claro, hay que tener en cuenta que los pueblos además siempre son realidades más aisladas, un poco más alejadas y muy pequeñas. Yo creo que aquí tiene una parte de problema, es el control social que se ejerce en una comunidad de muy poca gente, ¿no? Donde tú en una gran ciudad te puedes intentar jugar a pasar desapercibido o a desaparecer. Ahí, supongo que conocéis el ensayo este de Ribón, de Reflexiones sobre la cuestión gay, donde decía, por ejemplo, que una de las esencias del mundo LGTB es el exilio, ¿no? Del pueblo pequeño al pueblo grande, del pueblo grande a la ciudad pequeña, de la ciudad pequeña a la ciudad grande y de la ciudad grande a la gran metrópoli porque nunca tienes bastante, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, es un poco como el factor de la vergüenza, de la presión social que siento en Santander, es probable que no lo hubiera sentido nunca en Nueva York, porque en Nueva York pues hay muchas posibilidades de no encontrarte nunca con nadie conocido por la calle. Yo por Santander voy diciendo hasta luego, hasta luego, hasta luego. Pero también hay que romper una lanza en favor de toda esa otra gente a la que sigues diciendo hasta luego, hasta luego, hasta luego, y que no le ha importado nada tu salida del armario o que fueras de la mano con un chulazo, ¿sabes? O sea, que también eso, también es Santander, también está ahí. Bueno, un poco eso. Y luego también un dato que a mí me parece también interesante, hace un par de años se me ocurrió mirar, y en Cantabria, por ejemplo, después de la aprobación del matrimonio, había habido matrimonios en todos los municipios menos en dos, y en dos muy despoblados. O sea, que teniendo en cuenta que tenemos municipios muy pequeños, pensar que ha habido matrimonios en Peñarrubia o en poblaciones del mismo sexo, también vuelve a ser otra historia de una realidad que a lo mejor semioculta, pero está más normalizada de lo que pensamos. Porque ya te digo yo que si en Peñarrubia se casan dos mujeres, todo Peñarrubia sabe quiénes son y que se han casado, ¿eh? O sea, tampoco... ¿Algo más sobre esto que queráis decir? Pues estaba leyendo ahora un comentario que decía al respecto de la cuestión generacional, que bueno, evidentemente es complejo porque bueno, son realidades complejas que no son monocromáticas y que pues son muy variadas. Pero que decía como que dice Rastrojo que la chavalada lo tiene mucho más aceptado. Y eso sí que me parece que es cierto. Es mucho más fácil en nuevas generaciones vivir esas realidades de sexualidad diversa que hace unos años y no tanto, porque yo que recientemente he accedido a poder ver desde dentro centros escolares, digo, no hace tanto que he salido realmente y sí que es una realidad completamente distinta. Hasta hace 10 años, que es mi experiencia hasta el bachillerato, no existía, y si existía era muy minoritario y muy escondido en el fondo, no podías expresarte con absoluta claridad. Es decir, los centros escolares estaban llenos de armarios y ahora de repente es cierto que las puertas de los armarios o los centros escolares están abiertas. Pero yo creo que un poco más lento de lo que en realidad pensamos. Yo por ejemplo, igual es mi opinión, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, he tenido la suerte de dar talleres de prevención de LGTBI-fobia en las aulas, en centros educativos de Cantabria, y uff, no volvería yo a pasar por la ESO tan fácilmente. Al final, yo voy como Alega, por ejemplo, de las primeras veces iba con un compañero de Alega, lo primero que nos preguntaban era si éramos novios, eso era lo primero que preguntaban siempre, y delante de mí, que les estoy dando una chapa bestial, tú, que eres un maricón, quítate de aquí. Y eso ya delante de mí, o sea, hay que imaginar también todo lo que hay detrás. Yo creo que por supuesto, estamos mejorando, que esto se habla en las aulas, que se empieza a hablar desde hace muy poco, ¿no? Y es un gran logro, pero creo que la gente piensa que está mucho mejor de lo que realmente está. Sí, yo creo que con el tema de la palabra, sí que hago un punto interesante, ¿no? Y es verdad. Pero también es cierto que es que la sociedad ha cambiado mucho y hay referencias, ¿no? Yo que ya tengo que empezar a acostumbrarme, cuando dije lo de la vieja gloria, a que ser el más viejo de la tertulia o del debate y en muchos otros sitios, claro, yo a veces hago la broma, no tan broma, diciendo que yo cuando nací era peligroso social, ¿no? Perdón, era vago y maleante. Cuando tenía 5 años era peligroso social. Durante mi adolescencia, darle la mano a un tío podía ser escándalo público. Estuve loco hasta que... O sea, yo cuando terminé la universidad todavía la OMS me consideraba trastornado, ¿no? Es que claro, es más complicado en un momento determinado de tu vida aceptar determinadas realidades y que socialmente estén vistas, ¿no? Entonces tampoco le podemos
acusar a una persona de 80 años de decir, lo llevan peor. Bueno, pues es que es una realidad que no han tenido y yo creo que el esfuerzo de empatía que ha habido en todos esos colectivos de otra edad están. Pero es verdad también que un chaval, una chavala ahora de 15 años, tienen las referencias de los medios de comunicación, tienen referencias, decía Kevin ahora y tiene toda la razón, digamos hay muchos armarios que por fin se han roto. Tienes que entre los bestsellers, por ejemplo, de lengua y literatura en las aulas, hay un par de autores LGTB, Nando López, por ejemplo, un tío multileído, ¿no? Además, bueno, me encanta que lo sea porque es amigo mío y cuanto más venda, mejor le va la vida, ¿no? Pero bueno, creo que eso está ahí. Nando López, en mi Universidad Católica, donde hice mi máster de educación, leímos su libro, pues el que está de moda hace 4 o 5 años, ¿no? La edad de la ira. Este que es de profesores para profesores. Ah, vale, sí. El Dilo en voz alta. Dilo en voz alta y nos rimos todos, ¿no? Un libro además muy divertido. Que si no sí. Habéis leído, todos que tengáis que ver con la enseñanza, por favor, echadle un ojo y os sentiréis muy identificados. Por otro lado, chicos, sintiéndolo mucho, dos cosas. Uno, cuando acabe el programa no os desconectéis. Y dos, que vamos a ir acabando. Porque, bueno, ya sabéis, iba a ser media hora, llevamos una hora y pico. Pero estaba muy interesante, así que luego hablo con vosotros. Y lo otro, la última pregunta, para que me respondáis en un minuto cada uno, no es más. Que me han planteado por aquí y me parece una pregunta muy clave y muy importante. Ah, bueno, y otra cosa, que Óscar me dice que él no es el jefe, ¿vale? Que él solo es el community manager. ¿Qué le diríais a una persona que está sufriendo de LGTBI-fobia? En un minuto. Sí, vale. Pero otro día ya tendremos más minutos para hacerlo. A ver, Regino, sabemos que a ti da igual lo que te pregunten, en un minuto siempre es difícil. O sea que... ¿Y en 10? Eres Muriel y yo pesado. Bueno, it gets better, ¿no? El movimiento es internacional. Se pone mejor. Que busque personas de confianza en su cercanía, entorno escolar, entorno laboral, amigos, familia, que se apoye mucho ahí, que no tenga miedo de denunciar y que también aprenda un poquito, que asuma que tiene un poco de resistencia y que todo va a ir mucho mejor en muy poco tiempo. Ya he terminado, ¿eh? Puedo decir sí, que... ya he terminado, por eso quiero que alguien dé otra segunda respuesta, ya me he dado cuenta, no os preocupéis. Es que poco más se puede decir realmente, o sea, es que es eso, toma ayuda, busca ayuda y tómala al mismo tiempo, o sea. Hay una cosa que siempre, no he dicho. Siempre hay alguien. Quiérete mucho. Yo, está muy trillado, pero yo diría que no está sola, porque creo que en el colectivo LGBT muchas veces nos sucede que nos sentimos solas, que nos sentimos únicas, que el sufrimiento que sentimos nadie más lo siente, porque, bueno, carecemos de referentes a veces, carecemos de gente cercana que esté pasando por esto y que no está sola, ¿no? Que a veces yo creo que es el mayor dolor que podemos sentir, la soledad. Sí, Lara. Pues, mira, es que como me lo dais ya todo mascado, entonces me lo ponéis muy difícil, pero es verdad. Quiero decir, creo que la clave es eso, que hay otras personas, ¿no? Y que si no están en tu clase, si no están en tu entorno familiar, si no están en tu círculo de amistades, Internet está ahí. Y de Internet se aprenden un montón de experiencias y un montón de herramientas. Es decir, es la gran ventaja, ¿no? de este siglo, igual también es una gran maldición, ¿no? Yo no lo opino, pero que soy millennial. Pero creo que Internet es una gran herramienta para que las personas, ¿no? que sufren acoso, que están en situaciones desprivilegiadas y que necesitan ayuda, información y aprender para a salir de estas situaciones, la tienen ahí. Así que se vuelvan a Internet. En Internet estamos todos y los que estamos aquí mismamente también. Así sí, que yo Internet. Creo que echar un ojo a Internet siempre ayuda. Y una última cosa. Ahora sí que ya es la última y después nos despedimos. Hilando con esta pregunta, ¿qué recursos hay en Cantabria para alguien que se haga esta pregunta? O sea, si alguien nos está viendo y se siente mal y quiere ayuda, ¿a dónde puede acudir en Cantabria? Vale, por ejemplo, si es un tema en acoso escolar, que es uno de los que yo creo que todos pensamos en uno de esos como uno de los primeros, están los normalmente los orientadores de centro
son un punto importante para ir, ¿no? Porque todos los centros tienen uno. En principio, entre sus estrategias está esta. Alega me parece que es una referencia también, ¿no? Para encontrar compañía, referencias, orientación directa. Si es un tema laboral, creo que la mayor parte de los sindicatos lo tienen ya muy interiorizado y también es un buen sitio para acudir, ¿no? Lo dejo ahí para que digáis vosotros algo, que luego me reñís. Pues yo, por poner la parte pesimista, reivindico que a pesar de tener una ley LGBTI en Cantabria aprobada, no contamos con ningún recurso público para que la gente que sufre LGTBI-fobia pueda acudir a ello, ¿no? Que al final tenemos que seguir siendo personas voluntarias las que arrimemos un poco el hombro y ayudemos en lo que podamos. Con lo cual, añadiendo a lo de Regino, pues cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Al final, lo que dice Lara, tenemos redes sociales, tenemos muchas vías para contactar con nosotros y entre todas pues somos más fuertes, con lo cual aquí estamos. Oye, y que además que siempre generamos unas redes personales muy potentes, ¿eh? Si yo, por ejemplo, puedo haberme encontrado haciendo cosas de tropezarte con alguien por internet en un momento determinado tal, y acabar hablando con su madre por teléfono en Córdoba para intentar explicarle que su niño no tenía ningún problema y que tal. O sea, que estas cosas las hemos hecho, ¿eh? No te creas tú que al final es verdad lo que dice Kiara, que bueno, estamos ahí. Sí. Que estamos ahí en las redes sociales también. Yo vuelvo a lo mío, yo vuelvo a internet porque de verdad que internet al final te enseña muchas cosas. Y te enseña muchas cosas que de otra forma no vas a encontrar. Quiero decir, hay realidades muy particulares. Hay realidades en las que es muy difícil encontrar una persona con la que sentirte identificado. Y al final, y yo hablo de redes sociales, pero incluso hablando de redes sociales de personas LGTBI de Cantabria, que al final están ahí dando información, compartiendo experiencias, compartiendo pues, el progreso personal y las cosas a las que se han tenido que enfrentar. O sea que, de nuevo, yo Twitter es tu refugio. Vale, chicos, pues si me permitís, cerramos esto, damos esto por cerrado por hoy. Y a todos los demás, a todos los que no estáis dentro del programa, que no estáis viendo, os recuerdo que mañana a las 11 se estrena un nuevo programa que se llama El Plato, que es un programa sobre cocina. Y que, bueno, que nos vemos aquí el jueves que viene. Y que sea atento a las redes sociales de Relinchu TV. Que si podéis, os suscribáis y si tenéis Amazon Prime, la suscripción es gratuita. Que os quiero mucho a todos, que esta gente también os quiere, que mis colaboradores también os quieren mucho y que nos vemos el jueves que viene. Y con estos, a ver, Oneto de María Pita, ¿qué nos quieres decir? Que nos vamos. A ver, ¿tienes un mensaje, Kevin? ¿Yo qué? A ver, venga, Oneto de María Pita, dilo ya. Que están puchas. Lara, me por cierto, ¿no respondiste a mi buena amiga Cat Caramelo sobre su... sobre el lipstick que utilizas? Sí que lo dije, es el de NYX. Ah, vale. Con esto, chicos, un saludo a todos. Tened un buen fin de semana. Un fin de semana, no, bueno, que te vaya a quedar el viernes, pero en una semana nos vemos, chicos. Ya le pregunto yo luego a Kevin eso, Kat. No te ya respondemos, sí. Ya tendremos, Lara, y un programa también al respecto o algo, porque... Ha sido un placer y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. No alcancé la casa de Otago Agostín. Saludos. Uy.